Dearest ones, truth is often stranger than fiction. Queridos, muchas veces la verdad es más extraña que la ficción. Yet much of fiction may also be closer to divine truth than mankind realizes. Pero muchas veces la verdad está más cerca de la humanidad, más cerca de lo que la gente cree. And this is often the case in spiritual matters. Y esto es usualmente el caso en los asuntos espirituales. When you consider the standards of what has now become acceptable within the reality of your current society. Cuando ustedes consideran los estándares que ahora han sido aceptados en la realidad de la sociedad. True spirituality as we know and experience it in higher octaves. La verdadera espiritualidad como la experienciamos en las octavas superiores. Has been shared more through fairy tales and within dreams than in the concretized existence that most people accept in their daily lives. Ha sido mucho más compartida en los cuentos, en las fábulas, que en la realidad de lo que la gente comparte en la realidad de todos los días. How can we raise the consciousness of the vast masses of people living upon earth? ¿Cómo podemos elevar la conciencia de las masas de gente que vive sobre la tierra? How can we begin to train them in the things of the spirit? ¿Cómo podemos entrenarlos en las cosas del espíritu? And in the dynamics of what heavenly life is like for us. Y las dinámicas que el cielo quiere para nosotros. Who have earned our immortality through intrepid love. Para ganar nuestra inmortalidad con un amor intrépido. And the great sacrifice of our lower nature to embrace our great God self. Y con el sacrificio de nuestra naturaleza inferior para abrazar a nuestro ser superior. This is the question that is constantly before us. Esa es la cuestión que está siempre frente a nosotros. As we seek to inspire souls upon earth. En la medida que buscamos inspirar almas en la tierra. And draw them into the divine light of the eternal presence. Y atraerlos hacia la luz divina de la presencia eterna. Beloved ones, as your Saint Germain, I come this day. Amados, yo Saint Germain, vengo este día. To proclaim to and with you that the light of God always prevails in you. Para proclamar que la luz de Dios siempre prevalece en ustedes. The light of God always prevails in your life. La luz de Dios siempre prevalece en vuestras vidas. When you place your faith and trust in your source, the mighty I Am presence. Cuando ponen su fe y confianza en su fuente, la amada presencia yo soy. The light of God always prevails in every aspect of your life. La luz de Dios siempre prevalece en todos los aspectos de vuestra vida. When you engage God in your affairs. Cuando involucras a Dios en vuestros asuntos. And give God the authority to act day by day and moment by moment through your life. Y cuando le dan a Dios la autoridad de actuar a través de ustedes momento a momento, día a día en sus vidas. This prevailing victorious energy arises naturally in your world. Esto produce que la victoria se eleve naturalmente en vuestras vidas. When you believe in God, when you pray to God, and then when you fully rely on God. Cuando creen en Dios, cuando confían en Dios, en vuestra vida. Relying upon God is what allowed me to be victorious. Confiar en Dios es lo que nos permite alcanzar nuestra victoria. In my alchemies of the spirit. Y mi alquimia del espíritu. Believing that God had a solution to every problem and issue. Creer que Dios tiene una solución para cada asunto y para cada problema. Created the pathway for that answer to manifest in my world. Crea un puente para que la respuesta se manifieste en mi mundo.
and the same dynamic can occur in your life. Y la misma dinámica ocurrirá en vuestra vida. When you consecrate it daily to the holy purposes of heaven. Cuando se consagran diariamente a los propósitos del cielo. And to glorify God within your being and world. Y cuando glorifican a Dios en su ser y en su mundo. Since you now know that the light of God always prevails in you, ahora que saben que la luz de Dios siempre prevalece en ustedes, please, dearest ones, use this light in everything you do. Por favor, queridos, usen esta luz en todo lo que hacen. Allow the light of your presence to shine forth through your awareness 24/7. Permitan que la luz de su presencia brille en su conciencia las 24 horas del día. See the light of God that always prevails. Vea la luz de Dios que siempre prevalece. Focused on everything that requires your attention. Focalizada en cada situación que requiere vuestra atención. And see it creating a sacred vortex. Y vean creando un sagrado vórtice. Through which miracles manifest. A través del cual los milagros se manifiestan. And pure and higher things of God come forth. Y las cosas superiores y sagradas de Dios descienden. There are so many things that God desires to manifest within your lives. Hay tantas cosas que Dios desea manifestar en vuestras vidas. If you will simply give God permission to do so. Si simplemente le dan a Dios el permiso de hacerlo. Command God to manifest miracles through you today. Comanden a Dios a que manifieste milagros a través de ustedes hoy. Command God to transform your world now into a world of light, splendor, and glory. Comanden a Dios a que transforme vuestro mundo hoy hacia un mundo de gloria, esplendor y luz, imagino. Luz. Luz, yes. Okay. Command God to engage you. Comanden a Dios a que los involucre a ustedes. In the most miraculous affairs of spirit. En los asuntos más milagrosos. So that his kingdom may truly come forth in this age and time. Para que así su reino pueda descender en este tiempo y espacio. If you believe in and accept God's grace in your life, si ustedes creen y aceptan la acción de Dios en vuestras vidas, you will begin to reach your higher potential. Comenzarán a alcanzar su potencial más superior. The potential of God good. El potencial de la bondad de Dios. That clears the way for every good and perfect gift to be yours. Que limpia el camino para que todo lo bueno y mejor sea para vosotros. Yours for the asking, because your motive is pure. Ustedes tienen que pedir y sus motivos son puros. If you accept that the light of God always prevails in your life, si aceptan que la luz de Dios siempre prevalece en vuestras vidas, your victory is assured in all that you desire to come forth. Vuestra victoria está asegurada en todo lo que quieran conseguir. And all that you desire to precipitate. En todo lo que desean precipitar. Through divine love and a focus on holiness and purity. A través del amor divino y un foco en la pureza y la divinidad. This is my message today, precious hearts. Este es mi mensaje hoy, preciosos corazones. It is short, yet simple and profound. Es corto, aunque simple y profundo. Believe in God. Crean en Dios. And win your victory through this dynamic faith in the presence. Y alcance su victoria a través de esta fe dinámica en presencia. I thank you. Les agradezco.
So the title of this message is El título de este mensaje es The Light of God Always Prevails in You. La luz de Dios siempre prevalece en ti. Now, this phrase is an upgrade. Esta frase es como un upgrade, es como una subida de nivel. We used to say the light of God never fails. Antes decíamos la luz de Dios nunca falla. However, the subconscious does not hear the word never, and so the subconscious hears the light of God fails. El subconsciente al escuchar la palabra falla, de alguna manera parece que falla. So we have upgraded that phrase to be the light of God always prevails. Entonces cambiamos esta frase a la luz de Dios siempre prevalece. This is a more powerful statement of truth. Es una afirmación más poderosa de verdad. And the Master Saint Germain begins by saying that truth is often stranger than fiction. El Maestro Saint Germain comenzó diciendo que muchas veces la verdad nos parece más extraña que la ficción. And yet, he says, much of fiction may also be closer to divine truth than we realize. Y también dice que mucha ficción a veces está más cerca de la realidad que lo que nosotros creemos. He talks about fairy tales and how sometimes these are more of what heaven is really like. Nos habla de los cuentos de hadas y cómo estos cuentos a veces nos muestran mucho cómo es el cielo. Our lives have become very material and very physical. Y la vida se convierte muy material y muy física. Yet we know that the reality of heaven is actually much more real than this earth. Pero sabemos que la realidad del cielo es más real de lo que ocurre en la tierra. So Saint Germain asked the question, how can we raise the consciousness of the vast masses of people living upon earth? Y así Saint Germain nos hace la pregunta, ¿cómo podemos elevar la conciencia de la gente en la tierra para que se asemeje más a la del cielo? And he gives us this key to focus on the presence and state as a fiat, the light of God always prevails. Nos da la clave de estar focalizado en la presencia y de decir la luz de Dios siempre prevalece. So we can discern that the key is light. Entonces podemos discernir que la clave es la luz. The key is the light of God. La clave es la luz de Dios. And we heard many years ago that light is the alchemical key. Y hemos escuchado años atrás que la luz es la llave alquímica. Yet it's not just any light, it's the light of God. No es cualquier luz, es la luz de Dios. So he encourages us to shine that light into our daily affairs. Y nos alienta a irradiar esta luz a nuestros asuntos diarios. We're inviting, we're allowing, we're asking God to shine that light through us. Llamando a Dios y pidiéndole a Dios que irradie esa luz a través de nosotros. Now think of when you may have had a problem or a situation. Piense cuando han tenido un problema. Or a situation that was difficult. O una situación difícil. What's the best way to resolve it? ¿Cuál es la mejor manera de resolverlo? Invoke the light of God that always prevails. Invoque la luz de Dios que siempre prevalece. Because the light is intelligent. Porque la luz es inteligente. The light is pure consciousness. La luz es pura conciencia, conciencia pura. And the light carries the answer to your dilemma. Y la luz trae la respuesta a vuestro dilema. So, when we have an issue with another person or a problem, cuando tenemos un asunto con otra persona o algún problema, don't focus on the problem or the person. No se focalice en el problema o en la persona.
focus on the solution, which is the light of God. Focalícese en la solución, que es la luz de Dios. Just close your eyes for a moment, breathe deeply, and see that light streaming forth. Simplemente cierren sus ojos por un momento y vean esta luz irradiando a esta persona o situación. Now Saint Germain says we have to develop a relationship with this divine light. Saint Germain dice que tenemos que desarrollar una relación con esta luz divina. So how do we develop a relationship with something that's intangible? ¿Cómo desarrollamos una relación con algo que es no tangible? Treat it as not just energy, treat it as almost like a being or a conscious being. No la traten como algo solamente como una energía, sino como un ser consciente. Talk to the light. Háblele a la luz. As if it were a friend. Como que fuera un amigo. Oh, my light of God, come forth now and shine through me. Digan, oh, luz de Dios, ven ahora y brilla a través de mí. I am so grateful for you, O light, as my new friend. Estoy tan agradecida a ti, O luz, porque eres mi nueva amiga. How come I didn't befriend you many years ago? Yo tendría que haber sido amiga tuya hace muchos años atrás. Now you are my friend, O light of God. Ahora eres mi amiga, O luz de Dios. And now, through our friendship, you will work through me every day. Y ahora, a través de nuestra amistad, tú vas a trabajar a través de mí cada día. So Saint Germain says, the light is just an extension of God's being. Saint Germain dice que esta luz es una extensión del ser de Dios. So really, by befriending the light, we're befriending God. Realmente, al ser amigos de la luz, somos amigos de Dios. Yet for many people, they can't even consider befriending God. God is too far removed from them. Para muchas personas, es difícil concebir ser amigos de Dios, porque Dios lo ven muy lejos. So Saint Germain says, if you have a problem in developing this relationship with God, Saint Germain dice, si tienen un problema para desarrollar una relación con Dios, be like a child and develop a relationship with the light of God. Sean como niños y desarrollen una relación con la luz de Dios. Oh, light, I love you. Y digan, oh, luz, te amo. I feel you all around me. Te siento todo alrededor mío. I appreciate the light of the sun. Yo aprecio la luz del sol. I feel the light of the sun washing upon me. Siento la luz del sol lavándome a todo mi alrededor. O light of my own solar presence, thank you. O luz de mi propia presencia solar, gracias. For illumining my life this day. Por iluminar mi vida hoy día. For keeping me in the light. Por mantenerme en la luz. For when I abide in the light, everything is perfect. Porque cuando yo moro, habito en la luz, todo es perfecto. So light, please always keep me in your shining presence. Oh, luz, por favor, siempre manténme en tu presencia brillante. I am so grateful for how you work to support us. Estoy tan agradecida por cómo tú trabajas para apoyarnos. When I am in the light, everything flows perfectly. Cuando yo estoy en la luz, todo fluye perfectamente. Thank you so much, my beloved light. Muchas gracias, mi amada luz. So, is this a shift in awareness? ¿Esto es un cambio en conciencia? Yes. We're becoming like little children again. Porque nos convertimos en pequeños niños de nuevo. Sometimes when we were fearful as a child in our bedrooms, muchas veces cuando estamos asustados en nuestra habitación, we may have had a bad dream or something. Por un sueño o por algo. All it took was for our parents to come in to our bedroom and turn on the light. Lo que nos ayuda es prender la luz en la habitación. The shadows fled away. Y las sombras inmediatamente desaparecen. The darkness was no more. La oscuridad ya no está.
and we felt safe again. Nos sentimos de nuevo seguros. So in the light, we are always safe. Y así en la luz estamos siempre seguros. You know how mosquitoes like to bite us when it's dark out, not when it's light. Como saben, los mosquitos les gusta morder cuando la oscuridad, no en la luz. It's the same with all the other discarnates and demons. They like to work in the darkness. También como los otros desencarnados, que también les gusta trabajar en la oscuridad, however, no en la luz. However, the masters and angels and godly beings always work in the light. Pero los maestros y los seres angelicales todos trabajan solo en la luz. So by developing this sacred relationship with light, así desarrollando esta relación sagrada con la luz, the light of God that always prevails, la luz de Dios siempre prevalece, we will be safe and secure. Así estaremos siempre a salvos y seguros. Within our holy divine presence. En nuestra santa presencia. So that's the message for today with a little bit of explanation. Este es el mensaje para hoy con una explicación también. I'm so grateful for our heart friends in Argentina. Estoy muy agradecido por nuestros amigos en Argentina. And for our sacred and holy sister Susanna from Chile to translate today. Y por la hermana en Chile que está traduciendo hoy. Thank you, Susanna. Thank you, Susie.